esto. ¿Qué pasó? Cuando me opere no diré nada, pero ahora enseño. ¡Ay, felicidades! Aquí no hay miedo ninguno. Yo sé que están en las mejores manos. Todo va a salir perfecto con My Cosmetic Surgery. Ya parece que la que se va a operar eres tú. Yo sé, yo le voy a preguntar absolutamente todo ahora a la coordinadora. Y verás que todo va a salir bien. Vamos. Tomé la decisión de operarme en My Cosmetic Surgery porque ya llevo más de un año trabajando con ellos. He vivido un montón de experiencias de muchísimas personas que han pasado por la maquinita, que han estado más que complacidas, amistades, que tienen la mejor de las referencias. Y bueno, ahora voy a ver a la coordinadora, ya yo vi a tu doctor, ahora este es el paso que sigue, voy a firmar unos documentos que necesito y nada, aclarar algunas duditas que tengo. Pero bueno, ya estoy 100% segura de lo que me voy a hacer, así que acompáñenme. Hola. Hola, adelante. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Samantha? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Alguna duda tienes? No, quería como tal preguntarte cosas antes que debo hacer antes, horas antes de la cirugía, si tienes alguna indicación que darme. Sí, a ver, realmente antes de la cirugía usted no debe consumir ningún alimento 8 horas antes. El día de la cirugía debes venir con ropa cómoda, ropa abierta sobre todo. Sí. Yo soy bien disciplinada, así que no me va a costar el trabajo. Y que quiero que todo salga bien. No quiero algo muy grande, para nada, ¿no? Pero bueno, confío 100% en el doctor y sé que va a decirme lo mejor para mí. Bueno, ahora sí, ya no hay vuelta atrás, acabo de firmar todos los consentimientos para mi cirugía, que ya quedan ya, como quien dice, horas. Estoy súper feliz, emocionada. Y, ¿ala, esos son implantes? Dame acá. Ay, mi madre, sentílos en mi mano. 280, 350, 280, 350, todavía no me he decidido, tengo unas horas para decidirme, pero bueno, yo sé que lo que decida me va a quedar perfecto porque estoy en My Cosmetic Surgery, así que, ¿sabes? Yo creo que usted verá, me gusta sufrir con el miedo que yo le tengo a las agujas. Tengo un nervio. Yo creo que era por... ¡Samantha! Yo estaba buscando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿estás lista? Bueno, más o menos. Ah, ok. Las agujas, pero bueno, ay, no importa. Dios mío, bienvenida, adelante. Buenos días, Samantha. Entonces, vamos a hacerte los laboratorios, ¿ok? Y después te haremos un electro. Mi cara ahí. Ay, mira. Relaja, te estira la manito y abre y cierra. Muy bien. Muchacha, si tienes tremenda venota. ¿Pasa algo? Samantha, mira, parece que estás un poco nerviosa. He tenido días tensos. El electro me dio un poquito alteradito porque he pasado días de muchísima tensión donde he tenido muchísimos cambios en mi vida. Cambios en mi vida personal. De ritmo cardíaca que tienes porque estás un poco tensa, un poco nerviosa, has tenido días complicados. Es normal que el cuerpo responda así ante un cambio como este. Independientemente de que siempre he sido bien conservadora con mi vida privada, es algo que inevitablemente las personas les gusta, entonces las especulaciones acerca de mi vida, de mis relaciones y demás es algo que ha sido bastante fuerte para mí porque me he tenido que enfrentar a muchísimas calumnias, a muchísimas cosas falsas, porque realmente las personas conocen lo que yo quiero mostrar, pero la realidad de mi vida nadie la sabe porque yo no la expongo y la cuido muchísimo. Y bueno, ya no queda nada, lo único que me queda es operarme y estoy súper feliz, estoy nerviosa, pero sé que todo va a salir súper, súper bien porque estoy en la clínica número 1 de toda la nación.